Ha sido un éxito, es un mercado de Navidad que vuelve a Torró tras una anterior legislatura en la que no se quiso desde el antiguo equipo de gobierno que hubiera, pero ahora llega con más fuerza que nunca, llega un mercado el más grande de toda la Costa del Sol y uno de los más grandes de España, indoor, ¿no? Es decir, cubiertos con 4.000 metros cuadrados de mercado de Navidad y más de 3.000 metros cuadrados de parking. La verdad que es en el sitio más estratégico del municipio, en el Horto Málaga, entre el Morchi y Torros Costa, y la verdad que va a ser todo un éxito. Ya hoy en la inauguración pues hay cientos y cientos, yo me atreví a decir casi miles de personas. Hemos superado todas las expectativas. La verdad que yo quiero darle la enhorabuena a la concejala de turismo, a Sánchez Temera, porque el objetivo de este mercado no era más que, además de que pasemos un buen rato, de que la gente tenga incentivos y atractivos para disfrutar de nuestra Navidad, era dar a conocer Torró, y yo creo que lo hemos dado a conocer. Han sido muchos los medios provinciales, incluso nacionales, que han contactado con nosotros, y toda España sabe que Torró celebra pues uno de los mercados de Navidad que van a ser referentes, ¿no? Con lo cual el objetivo se ha cumplido, pero además lo hemos hecho a un coste prácticamente cero, porque es una empresa privada la que lo organiza, la que corre con el riesgo y ventura. Y el ayuntamiento al final lo que pone es el soporte, obviamente, de seguridad, policía local, protección civil. Pero la verdad que estoy muy satisfecho del éxito que está teniendo este mercado de Navidad, y esperamos que estos días, pues la verdad que se siga. Tenemos previsto que será posiblemente mañana sábado por la noche el momento más puntero, y como Ayuntamiento de Torros tenemos previsto, pues la verdad que la dotación de policía necesario, primero para que controle el tráfico, obviamente para que sea un mercado seguro. Y nada, decirle a todos los vecinos de la Axarquía que nos vean, que vengan a disfrutar de este mercado de Navidad, que disfruten, que aprovechen para disfrutar de Torró, y cómo no, e invitarles también, esto es la antesala de nuestro día grande, que será el Día de las Migas. Still on my mind.
Christmas. Girl, watch you go running through this life, darling, like a field of snow. Is the tracer glad? Send a little prayer out to you across the falling dark. Tell the reaper man and the stars above that you're the one I love. Yeah. Perfect summer's night. Efectivamente, lo ha dicho muy bien nuestro alcalde Óscar Medina, que tenía una prioridad que era que Torrox comenzase a ser el núcleo fundamental de la Costa del Sol, y ya lo estamos consiguiendo. Tenemos que ser un municipio puntero de la Costa del Sol en actividades. Este mercado solo viene a demostrar el trabajo que ya se está realizando desde todas las áreas de este ayuntamiento. En especial hemos colaborado la concejalía de turismo, pero han estado al final pues comercio y todo, porque más de 80 puestos son de comerciantes de aquí del municipio. Tenemos puestos de artesanía, tenemos puestos de productos gastronómicos, gastronomía, cerveza internacional, nacional, cervezas artesanas de la Axarquía, por lo que va a haber una variedad muy amplia durante todo el puente para que todos nuestros vecinos puedan disfrutar. Recordar que tenemos un parking además vigilado de más de 3.000 metros, vamos a tener un tren navideño que va a recorrer gratuitamente toda la costa durante todos los días, y a disfrutar con todas las actuaciones que tenemos. 5 días increíbles en Torrox, que yo creo que era lo que necesitaba, realzar la cultura, realzar el comercio, y en esta época en la que tanto tenemos que ayudar desde las administraciones públicas a los negocios y a los emprendedores. Ahora estaba hablando hace unos minutos con unos nuevos emprendedores de cervezas artesanas que vienen además desde Málaga, que es la primera vez que montan, y por eso pues creemos que es tan fundamental pues ayudarles como este equipo de gobierno lo está haciendo. Además, pues Torrox ya brilla. Pues no hay más que verlo, miles de personas ya han acudido el primer día, incluso ya hemos roto la barrera de las 2.000 personas, así que imaginaros, porque acabamos de inaugurar hace 5 minutos y esto va a ser un éxito rotundo. Y yo pues desde aquí también darle las gracias a la empresa que ha sido la organizadora, la que durante varios días han estado involucrados en este proyecto, y que vengan muchos más para que todos los vecinos, además de la Axarquía, pues puedan disfrutar de Torrox.